Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de la comida ecológica. La comida ecológica para Cynthia y para mí es una cosa muy importante, forma parte de nuestra vida. Cada día intentamos comer buena comida, comida ecológica. Y cuando vamos de compras, siempre estamos buscando los productos ecológicos, los mejores. Cuestan más, claro, pero a nosotros no nos importa, porque según el dicho, ¿no? Según dicen, uno es lo que uno come. Entonces, hemos tenido un poco de miedo de venir a España. ¿Por qué? De ir a España cuando estábamos en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra hay mucha comida ecológica disponible. Por ejemplo, el supermercado Sainsbury's vende muchos productos ecológicos. Mientras en España no es tan popular. Dicho esto, España como país produce más productos ecológicos que cualquier otro país de Europa. Y estoy hablando de fruta y verduras. Lo que pasa es que esas verduras y esa fruta es para exportación, para ir a otros países. Y no se vende mucho en España. Sin embargo, ha habido un cambio últimamente. Y el otro día fuimos a nuestro supermercado más cerca, que es un Aldi. En Aldi tienen muchísimos productos ecológicos. Tienen su propia marca ecológica. Y venden verduras, fruta, bueno, todo tipo de producto, hasta miel y galletas. Entonces, Cynthia y yo estamos muy, muy ilusionados, muy contentos de tener un Aldi cerca, porque ahora podemos comprar los productos ecológicos. Es que solemos preparar zumo natural. Tenemos una máquina para hacer zumo y hacemos zumos de fruta y de verduras. Pero si las verduras no son ecológicas ni la fruta, yo no tengo muchas ganas de hacer un zumo con esas cosas. ¿Por qué? Porque están llenas de pesticidas y no me gusta. No me gusta. Pero ahora sí. Por ejemplo, hemos comprado manzanas ecológicas y otras verduras y yo voy a preparar zumo para mi hijo y para nosotros. Entonces, ahora en España obviamente la gente empieza a pensar un poco más en esos productos, en cuidarse un poco más en cuanto a la comida y no simplemente comprar la comida más barata, porque típicamente la comida más barata es la comida más mala, típicamente, ¿sí? Entonces, eso es todo, que tenemos Aldi y supuestamente en Carrefour también hay muchos productos ecológicos. Entonces, si vais a pasar tiempo en España, tenéis que y queréis comprar productos ecológicos, Aldi o Carrefour, los dos. En tiendas como Mercadona hay poca cosa, sí hay, yo creo que no hay cosas ecológicos, ecológicas, digo. Bueno, entonces eso es todo, ya estamos súper contentos con nuestro zumo. Hasta luego.